Recibimos con un aplauso a Gonzalo Branchiari. Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Sí, bien. ¿Contento? Sí, la verdad que sí. ¿Cuánto pesa el apellido? Bueno. Arranco no, pesa, no pesa, ¿no? Al contrario. Hay que tratar de que juegue a favor, ¿no? Claro, sí. Totalmente. Bueno, ¿qué se viene para la de la Reta? Vamos a presentar el disco que saqué a fines del año pasado, que se llama 10. Y bueno, me armé una banda preciosa para presentarlo, o para salir a tocar también. Ya hemos tocado varias veces. Y bueno, vamos a presentar el disco, lo vamos a presentar acá en Montevideo, en Buenos Aires, en Córdoba, un par de lugares más. Gonzalo, ¿hace cuánto que te dedicas a la música? Desde que tengo 14, 15 más o menos, 2012. O sea, de muy chico sabías que era por ahí. ¿Siempre guitarra cerca? ¿Cómo fue? Sí, desde chico la guitarra cerca. No sabía a esa edad que me iba a dedicar realmente. O sea, claro. Yo lo tenía más como un juego. Hobby. Sí. Pero bueno, de a poco fue pasando el tiempo y me di cuenta que me gustaba como para dedicarme también. ¿Y en esta versión de solista te sentís más cómodo? Me siento más cómodo, sí. Y me da más libertad para hacer otro tipo de trabajos también. Y como que yo también soy productor y gracias a mi carrera solista como que empecé a ganar terreno por ahí también. Y bueno, también produzco otros artistas, entonces eso. Gonzalo, 10, ¿por qué? La cantidad de canciones, es un número especial. Son 10 canciones, sí. Mi cumpleaños es el 10 del 10 también. Ah, mira. Entonces, no sé, el 10 me cerraba. Sí. No sabía qué ponerle de nombre de disco. Y bueno, en un momento se me ocurrió y dije... ¿Te ocurrieron 10 nombres? Sí. Me cerró por ahí y me gustó. Ajá. No solo te vas a presentar aquí en Montevideo, sino también te vas para Argentina. Sí, sí. El 17 lo presentamos en Buenos Aires, el disco también. Después en junio lo vamos a presentar en Córdoba. Así que vamos a tratar de hacerlo pasear. Te tocó abrir algún show de No Te Va a Gustar, ¿no? ¿Cuánto ha pesado Emiliano en tu carrera? O sea, pesó en que me gustase la música y hacer música un poco por verlo a él. Entonces, es un montón. Como la influencia familiar de hacer música. Me imagino, no sé, a ustedes, ver a sus padres o sus familiares. Claro, cada uno tiene un referente en lo de cada uno. Igual ha sido telonero también de La Berisa. ¿Has participado con La Berisa también, con El Cuelgue? Sí, con El Cuelgue, en Teatro Ciro. Verano hace poco. Sí, Ciro en la Telearena. ¿Y cómo se dan esos vínculos, no? De cuando te invita a la banda o vos invitás a algún músico que te acompañe. ¿Cómo se da esa cita, esos encuentros? Esas aperturas que hice las hice solo, así como vengo a cantar ahora, a guitarra y voz. Bueno, yo creo que un poco lo que se da es eso, cuando viene un artista, trata de abrir con alguien que le solucione, entonces yo voy con mi guitarrita y medio que soluciono el show de apertura bastante fácil. Gonzalo, ¿y las canciones del tema, de qué hablan? Bueno, son historias de amor, en realidad, la gran mayoría. En su gran mayoría son eso. Y bueno, algunas son un poco más reflexiones mías, pero tampoco es que tengo una línea muy, muy marcada, como que escribo un poco lo que siento, lo que me vibra y... Y trato de que las demás personas viven conmigo. Eso que decías de ser solista te permite eso también. Es decir, bueno, hoy la pluma se me fue para este lado, voy por ahí, mañana se me va para otro. Sí, también me obligó a escribir más, porque yo antes tenía una banda en la que escribíamos de a dos. Mala lengua, ¿eh? Sí, la mala lengua. Y que escribía más el otro que yo, de los dos que escribíamos, y el empezar a hacer mis canciones... Como que me empezó a dar confianza a mí para escribir cada vez más y confiar en lo que yo escribía, que eso un poco me costaba antes y ahora creo que no. Claro. Dieguito te decía, ¿no? Emiliano ha tenido mucho que ver, ha sido quizá el motor fundamental para que vos siguieras por esa línea. Pero cuando mirás así, ¿qué otro referente te gusta? ¿Qué te gusta escuchar? Bueno, ayer, curiosamente, me puse a escuchar Rada toda la noche mientras cenaba. Y hablando con amigos, y Rada es como un referente importantísimo para mí desde muy chico, como que es el primer músico del que fui fan, por decirlo de alguna manera.
Y bueno, me voy a perder ahora que el viernes toca en el Luna Park. Yo quería ir y no voy a poder ir. Para mí Rada es fundamental. Uh-huh. Gonzalo, ¿en qué momento se encuentra la música aquí en Uruguay para los jóvenes, para los que están arrancando, para los que están haciendo sus primeras armas? Porque es un país que estamos acostumbrados a que hay muchos músicos y todo el tiempo, ¿no? Están, sí. O durante muchos años salió mucha música nueva. Ahora capaz que están de moda otras cosas, ¿no? Sí, pero está medio en pausa. Yo creo que nos costó la salida de la pandemia acá en Uruguay. Como que volver a empezar a girar la rueda de los eventos y festivales y cosas. Más que nada los chicos, ¿no? Los festivales chicos que antes hacían. No sé, las generaciones más jóvenes capaz. Hacen falta ese tipo de cosas. Sí, pero me imagino que de a poco se va a empezar a mover de vuelta, no sé. Y debido a tu experiencia y la experiencia también de Emiliano, ¿qué es lo bueno y lo malo de la música? ¿Lo bueno y lo malo? Lo bueno, por ejemplo, o lo malo, de repente capaz que no te gustan las entrevistas, por ejemplo. No. No sé, o... Sí, no sé, no se llamaría malo. O sea, hay cosas que te gustan más y cosas que te gustan menos. Claro. Sí, a mí lo que más me gusta es tocar y hacer canciones. Y bueno, después obviamente hay todo un trabajo que hay que hacer, como esto, que capaz que no es donde uno se siente más cómodo es un trabajo paralelo que hay que hacer, que es parte de todo, pero bueno, yo preferiría estar en un estudio haciendo una canción o preparando un show. Claro. Pero bueno. Y hablando show, entonces, ¿te pone nervioso un show? ¿Te gusta? ¿Estás en tu salsa? Me pone nervioso, pero creo que al punto justo, digamos. Ajá. Justo y necesario. Para disfrutarlo. Sí. Sí, lo disfruto. Uh-huh. He aprendido a disfrutarlo. Antes me temblaba todo antes de tocar. Y llegaba y estaba re nervioso, pero bueno, no sé. Con los años me fui aflojando. Divino. Bueno, repetimos entonces, ¿cuándo? El 25 de mayo, ¿verdad? El 25 de mayo en el Sodre, sí, en la Hugo Balso, San Hugo Balso. ¿Y las entradas? Ticantel. En Ticantel, sí. Divino. ¿Qué nos vas a cantar? Sí. Bueno, tengo un tema que se llama Ya se fue, que a mí me gusta mucho. Que es, bueno, es uno de los que más me gusta del disco que vamos a presentar, así que... De más. Bueno, canto gracias. Gracias. Es de ustedes. No puedo escapar y no quiero saltar, pero no voy a quedarme acá llorando solo. Voy a salir a caminar y pensar que todo está bien, que todo será como deba ser. Y nuestra parte solo se trata de aprender a leer. Encontré tus ojos en el cielo mirándome, y el vacío que sentía, creo ya se fue. Estoy fascinado con la vista y ahora solo pienso en ser artista. Mire para arriba y para mí estás festejando cada paso conmigo. No me caigo porque están tus brazos. Si me quedo solo me la banco. Cruzo Buenos Aires caminando porque me hace bien. Encontré tus ojos en el cielo mirándome, y el vacío que sentía, creo que ya se fue. Encontré tus ojos
en el cielo, mirándome, y el vacío que sentía, creo que ya se fue. Qué lindo. ¡Bravo! Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Éxitos. Divino. Vamos a la pausa. Pausa, ya venimos. Ya venimos.